Agustín es astrofísico de la Complutense de Madrid, ¿verdad? En 1980. Él ha participado en varias misiones de telescopios espaciales, IOE, de INTA, NASA, GIOTO, ESA, DIPARCOS de ESA también, y satélites de comunicaciones y redes móviles en telefonía. Hace ya 10 años que es ingeniero de operaciones en Gran Tecán, en el grupo de software de La Palma y responsable de mantenimiento del telescopio. Es actualmente el que coordina las actividades de divulgación y nos va a hablar precisamente de algo que nos interesa mucho a todos y sobre todo a ustedes, los guías y los guías habilitados de La Palma, que son los que tienen que hacer precisamente las visitas y que están precisamente habilitados para ello en el Gran Tecán. Así que gracias, Agustín, cuando tú quieras. Para comenzar, arranco con un vídeo un poco provocador y un poco para... relajar un poco el momento. Llevamos 2 días muy intensos de información y bueno, espero que al menos os sugiera una sonrisa. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes esta tarde, y lo único que quería con el vídeo es pues intentar transmitirles de manera distendida el mensaje, ¿no?, de mi ponencia, ¿no? En Gran Tecán nosotros, aunque con muy pocos recursos porque no tenemos casi presupuesto ni hay nadie dedicado, como si hay por ejemplo en IDAC, que hay una unidad de comunicación importante, nosotros pues somos muy modestos, pero sí tenemos claro que tenemos un compromiso y un mandato de comunicar toda la actividad que hacemos, y la prueba de ello es estas charlas que hemos puesto en marcha con tu ayuda, Toñi, ayer y hoy, y también el compromiso de educar en astronomía y en tecnología a todo aquel que se acerca a Gran Tecán. En general hablamos de todo el público. Ese era el objeto de la charla. Y bueno, pues como Gran Tecán no tenemos recursos, pues en teoría podríamos acceder a través de las redes sociales y las webs, etcétera, a todo el público, pero realmente, y está resaltada esta frase, los guías, si me permitís, soy peninsular, soy nuestra cara y nuestra voz, ¿no? Y por tanto, para nosotros la misión es que queremos ayudaros para que nos ayudáis a cumplir esta misión. Entonces, este es el objeto de la charla. Me gustaría que, si hay comentarios, preguntas o cualquier otra modificación a lo que estoy contando, pues que lo pongáis en el chat y Toñi seguramente lo podrá interrumpir. Yo con humildad quería resaltar una frase que... Perdón, había una frase de antes, creo que ha sido Luis, el que ha dicho, de que todos hemos sido guías en Gran Tecán.
alguna vez. Todos hemos dado visitas a personas, ya no a turistas, pero sí, pues bueno, pues a personas que han llegado de todo tipo de ámbitos. Entonces, pues en esa visita todos hemos aprendido un poco lo que funciona y lo que no funciona. Yo he puesto aquí una serie de temas que quería compartir con ustedes, pero que, bueno, que seguramente ustedes tendrán su libro. Esto no es hacer doctrina, pero es mi experiencia. La gente que viene aquí viene esperando lo mayor del mundo y quiere una experiencia, no quiere solamente unos datos, quiere sentir lo que hablamos antes al entrar en la cúpula, la majestuosidad del telescopio, sentir que está en un sitio que nadie en el mundo más que ellos están o han estado, y llevarse un recuerdo de ese momento. Entonces no quieren simplemente ver un vídeo, que lo podrían ver en internet, o bueno, podríamos poner audio guía, como me ha pasado a mí en algún museo, que es lo más aburrido que puede haber, porque alguien te cuenta una voz, pero no se acompasa con lo que tú sientes y ni te engancha ni nada más. Es solamente una relación de datos uno detrás de otro. Entonces, para mí lo fundamental en cualquier charla es contar una historia, como hizo Pedro ayer. Bueno, los demás compañeros también lo han hecho, es contar con anécdotas, incluso con bromas. Hay muchos chistes que todos usamos, y bueno, todo el mundo recuerda los que cuenta Sheila, los que cuenta Daniel, los que cuenta Robert, los que cuenta, en fin, cada uno de los guías que han pasado por aquí tenía su set de chistes. Y bueno, lo digo así, pero realmente funciona, porque distienden muchísimo a las personas y acercan a las personas, que es el objetivo. Entonces siempre hay que tener esa capacidad. Se tenga o no se tenga gracia, pues uno prueba, y la siguiente vez, si no se ha reído nadie, pues cambia de chiste y no hay ningún problema. Pero es importante conectar. También los datos no solamente son aburridos muchas veces, sino que nadie se imagina. O sea, cuando uno cuenta la edad del universo, que son 13,7 billones de años, nadie sabe, pero si uno cuenta, bueno, esto es el año, como si fuera un año desde que el Big Bang hace nosotros, pues en septiembre nació el sol, y en fin, si uno cuenta referencias que la gente sepa entender, pues ya fácilmente capta la atención de la gente, porque si no, además esto no lo he puesto aquí, pero siempre en el grupo de turismo astronómico siempre hay dos tipos de personas fundamentalmente: uno que tiene muchísimo interés y que haga lo que haga le va a parecer bien, y luego está el que va a pasar frío a su lado, que va de acompañante, y ese hay que también intentar engancharle, porque bueno, pues si además que te aburre, pasa frío, pues en la visita en Gran Tecán no se pasa frío, en general, en invierno sí, porque la cúpula no está climatizada, pero bueno, siempre hay que tener esa compensación y con ejemplos intentar soslayar esos inconvenientes. Hay muchos trucos de guía, ¿no?, que podéis aprender por ahí, pero algunos es precisamente hacer preguntas a la gente, como hacen los profesores en las escuelas, para ver si se están enterando. ¿Alguien me puede poner un ejemplo de un nanómetro? Pues a lo mejor así ya captas el nivel que tiene de conocimiento el grupo, porque puede haber gente que sepa muy, muy bien lo que es un nanómetro, incluso mejor que tú. Entonces puedes quedar muy mal si dices alguna cifra equivocada. Entonces siempre hay que intentar utilizar esas preguntas, primero para acercar a los visitantes, y segundo, para saber su nivel y saber quién sabe, quién no sabe, y cambiar el lenguaje de nivel y empezar a hablarle como un niño. Pero si le hablamos como yo he tenido, a lo mejor tuve una vez a los que deciden los premios Nobel en la Academia de Suecia, pues claro, pues uno que tiene que cuidar muchísimo el lenguaje de lo que dice, porque uno puede meter la pata con muchísima facilidad, ¿no? Entonces hay que saber más de lo que se cuenta. Es muy importante no saber solo el límite de lo que sabes de algo, porque alguien te puede hacer una pregunta y queda fatal si no sabes nada más de lo que estás contando. Casualmente, estas jornadas de ayer y de hoy son fantásticas para que tengáis trillones de datos más de los que vais a contar, porque en una hora, como ponía en el vídeo al principio, y con un nivel de personas indefinido, y pues a bote pronto es imposible contar todo lo que hemos contado en dos jornadas. Así que, pero tenéis ese bagaje que se os va a quedar,
Y pues cuando os pregunten algo más sobre el CeroDur, pues vais a poder contar anécdotas sobre el CeroDur y sobre el berilio y sobre muchas cosas más que hemos aprendido todos en estos 2 días. A mí me gusta, por lo menos, intentar evitar ser pedante. Yo he tenido conocidos que cuando cuentan las cosas saben muchísimo, desde luego, pero te demuestran que saben más que tú. Y bueno, pues el que viene no tiene necesidad de esa humillación. Entonces lo que necesita es bajar tu nivel. Y a mí lo que me encanta es decir que la astronomía es muy sencilla, y extremadamente sencilla. Cuando uno cuenta la distancia de los planetas, le dice, mira, 5, 10, 15, 20 y tal veces la distancia de la Tierra al Sol, ¡pam!, y te lo sabe de memoria. ¿Ves que es fácil? Pues ya puede ser astrofísico. En fin, uno está exagerando, pero en el fondo le hace sentir a la persona que esto no es exclusivamente para una gente muy con un cerebro especial, sino que esto es de interés de todo el mundo, ¿no? Entonces hay que intentar esa sensación de que la ciencia y la tecnología es muy accesible, simplemente que tienes que escuchar a alguien que sepa y que te lo cuente, o leerte un libro o ver un vídeo en YouTube. Y también a mí al final siempre me gusta hacer lo que ahora ponen el takeaway, pues las lecciones aprendidas, de lo básico para que la gente afiance lo que le has contado durante una hora, ¿no? Entonces yo he hecho aquí un intento de estos 2 días, así de pronto, y desde luego no tengo intención de que os creáis esto ni que lo transmitáis, pero podéis hacer los vuestros, ¿no? Estos son dos acrónimos que me he inventado sobre la marcha. El primero es Gran Tecán, y que dice que es Gran Tecán, pues una cosa que coge una gran cantidad de luz, que tiene una resolución espectral tremenda, o sea, que puede analizar la luz en muchas longitudes de onda, que amplifica, porque el tubo en sí lo que hace es amplificar la luz para un instrumento que si no vería muy poca luz. Es como un ojo y unos prismáticos, amplifica la cantidad de luz que tú recoges. Romano hablaba de la nitidez de imagen, también Luis, muy importante, esa apertura no solamente hace que coja mucha luz, sino que uno resuelva puntitos a mucha distancia. La T le he puesto de tecnología mecánica y óptica avanzada, que Luis nos ha dado un baño tremendo. La E la he puesto de espectroscopía de alta resolución, que hay que decir que nosotros somos capaces, al tener tanta luz y en tan poco tiempo, captarla, como decía ayer también Ricardo. Somos capaces de hacer espectroscopía de objetos muy débiles, que nadie podría hacer. Nadie más que Gran Tecán podría hacer. La criogenia es esencial, como nos decía ayer Sergio, para el infrarrojo. Y luego Antonio, entre tanta ciencia que comentó, también demostró que este telescopio es para todos. Es para todos los investigadores y no está específicamente para hacer un survey de este tipo de galaxias, ni para hacer un mapa del cielo, ni para nada. Es para lo que venga, y además es algo que no está muerto, ya se construyó y se acabó, sino que estamos a instrumento por año, con lo cual tiene futuro de volver a cambiar. Es como tener unas gafas e ir cambiando a la persona que las usa. Bueno, las gafas van a servir, o unos prismáticos, para mucha gente, y habrá gente que la aproveche para cosas nuevas que ni siquiera hoy imaginamos. Y luego, que si no hemos hablado, pero el Roque aporta una gran cantidad de importancia a Gran Tecán, porque está en el Roque, y el Roque es un cielo excepcional, de lo mejor que hay en el mundo. Entonces, bueno, pues con este tipo de cosas, pues tú puedes coger a un grupo y decirle que se acuerden de estas 5 o 6 temas. Yo he puesto otra, que es DEDRA, que es relativa con la nueva frontera de la astronomía que ha abierto Gran Tecán, ¿no? Porque estamos yendo en distancias más lejos que ninguno, estamos yendo en edad de antigüedad más antiguos que ninguno, estamos con esa cantidad de luz y de refresco de Hipercam, por ejemplo, viendo la evolución de objetos astronómicos, como comentaba, de los agujeros negros ayer, es hiperrápido, es como cuando uno le gusta la fotografía y ve una lente de F4 y ve una lente de F1, dice, bueno, seguro que es mucho más cara la de F1 porque es hiperrápida, porque yo dentro de una habitación puedo hacer una foto sin flash. Bueno, ese tipo de cosas a la gente de fotografía le encanta, porque entiende que estamos hablando de una gran lente, muy cara y muy rápida. Y por último, adaptable. No es un
no es específico para nada. Esto, ya digo, no es una lección, es simplemente una forma de hacerlo que suele ser muy útil porque la gente al final se lleva pues ese acrónimo a casa y empieza a decir, oye, ¿qué significaba la N? ¿Y qué significaba la T? Y bueno, pues siempre deja un recuerdo. Hoy quería simplemente expresaros que bueno, hay muchos guías que están trabajando en Grandecán y lo conocen casi mejor que todos nosotros, pero también hay gente que no ha venido nunca por aquí. Entonces, yo quería también contar una serie de acciones que hemos hecho de divulgación que tienen que ver con las posibilidades que ofrecemos de información a través de las redes y que cualquier persona podría utilizar. No es que diga que hagamos una visita virtual, pero si alguno de ustedes es youtuber o tiene un podcast o cualquier cosa así, nosotros estaríamos encantados de ayudarles, hacerles intervenciones o darle contenido para que ustedes pudieran dar su contenido y nos ayudaran a nosotros. O sea, es la frase del principio, nosotros le ayudaremos a que nos ayudaran a nosotros. Entonces, seguro que hoy en los 130 y tantas personas que están conectadas, algún youtuber hay, sino unos cuantos, y algún de su emisora de podcast seguro que también hay. Nosotros iba a pasar por una serie de acciones que hemos ido haciendo. Hace ya unos años montamos la primera complemento a la visita del telescopio, que fue poner una pantalla. Pusimos en una sala, que es un pasillo de paso, pasillo de paso con perdón, y pusimos un proyector y hicimos nuestro primer vídeo, que es el que antes quería poner Raúl y que si tenemos tiempo se puede poner al final, para los que no lo hayan visto. Era un primer vídeo de 8 minutos que habíamos valorado como parte de la visita. En la visita que se hacían anteriormente solamente se visitaba el edificio y se visitaba la cámara de telescopio. Y muchas veces los propios guías nos decían que necesitaban algún soporte para explicar cómo era el telescopio, cómo funcionaba y qué es. Y muchas de las personas le preguntaban, ¿qué se ve con esto? ¿Qué se ve aquí? Y nunca se lo podían enseñar, se podían enseñar de manera difícil. Entonces pusimos simplemente un proyector e hicimos un primer vídeo de 8 minutos porque era el tiempo que la gente podía estar de pie sin cansarse. Básicamente no queríamos acaparar la visita ni que esto fuera ir al cine, porque la visita de verdad es ver el telescopio en vivo con el guía, interactuar con él, pero este apoyo es un apoyo para la visita, no se trata de reemplazar la charla del guía para nada. Y lo que sí vimos, o por lo menos algunos de los comentarios, fue que el propio vídeo generaba o provocaba un montón de preguntas durante la visita al guía, que al principio parecía como que asustaba. Oye, si le contáis esto, ¿qué le voy a contar yo? ¿No? Algunos nos decían, no, si le contamos esto, tú tienes seguro que mucho más anécdotas y más cosas que contar sobre la pregunta que te van a hacer, porque en un momento no lo han entendido, o si lo han entendido, lo van a crecer más sobre el tema. Entonces, esto fue la primera experiencia que hicimos, ya digo, hace años, de la sala de audiovisual. Posteriormente empezamos a hacer una nueva web. Tenemos, como saben ustedes, una web, digamos, profesional, donde accedemos a nuestros clientes. Nuestros clientes son los astrónomos, que tienen necesidad pues, de conocer los instrumentos, saber cómo se hace la fase 2, cómo se hacen las peticiones de demanda de observación, etc. Y también se publican ciertas informaciones sobre las noticias de ciencia relativas a los papers que se publican, etc. Esta es la web que veis arriba a la izquierda. Y empezamos a hacer una web más de divulgación. También había divulgación en la anterior, pero queríamos que fuera más espectacular. Y como dice algún cómico, no lo digo, lo hago, ¿no? No sé si al cambiarme se va a seguir viéndome. Toñi, si me confundo, me lo... Sí, perfecto, estoy pendiente. Vale, esta es la web. Entonces tienes que volver a pinchar, no se ve ahora. Tienes que volver a lo mejor a quitar, compartir y volver a compartir. Vale, voy a intentarlo, gracias. Uh-huh. Vamos a ver. Entonces, ahí la tenemos. A ver, no, ahí tenemos el vídeo, Grande Can, que dice... No, esto abierta. No es un vídeo... No, esto es la web, ¿vale? Vale, perfecto. Grandecan.es, ¿vale? Ah, vale, y aquí perfecto, tiene, sí. No sé si se ve porque hay personas conectadas, aquí hay un símbolo que pone 360,
y si se pincha, pues hay una magnífica imagen tomada por Toño González de 360 grados del cielo alrededor de Gran Tecán, una noche de observación. Bueno, esto así no lo ve casi nadie. Gran Tecán abierto con este cielo, bueno, en sí es espectacular, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la entrada también desde el móvil. Además, si uno lo pone en modo 360, cuando uno se mueve, pues se puede ver en cualquier dirección el cielo, que es un truquillo. Y luego tenía un botón, como ya he enseñado antes, que pone Gran Tecán directo. Y aquí, en Gran Tecán directo, pues empezamos a poner todas las observaciones cada noche. O sea, esto no es solamente una pantalla donde se vean las cámaras, sino que aquí se ve el programa de observación que se está realizando en este momento. Y se puede incluso ver el instrumento que se está utilizando, el tema, más detalles de lo que se está observando, y luego una serie de cámaras que sí, están lógicamente con la cúpula cerrada, está a oscuras. Esto es impresionante, entrar en Gran Tecán. Hemos visto con Raúl con las luces encendidas, pero ya se está preparando la noche e incluso se puede estar haciendo calibraciones. Y ahora mismo la cámara que hay en M2, que se pone aquí apuntado, y la cámara que hay de la cúpula, pues es que no se ve nada, porque es muy bueno que no se vea nada. Hay algún LED por ahí que habrá que repasar, pero significa que es totalmente estanca y que no dejamos contaminación lumínica incluso de día, ¿eh? Ahora mismo estamos con el sol, a pleno sol todavía, y sin embargo, pues dentro de la cúpula no se ve nada. Bueno, con estas dos cámaras, que luego vamos a ver un ejemplito, se puede durante la noche ver dónde está apuntando Gran Tecán. De hecho, si uno pasa el ratón, se sobrepone las constelaciones y los objetos más importantes de la zona donde se está apuntando, con una cámara de muy ancho plano focal de FOV, que tiene incluso unos 26 grados, o sea, es casi como una cámara de las que utilizamos para hacer fotografía, de 50 milímetros, y vemos toda la zona y se están capturando esas fotos, y se pueden bajar esas fotos en formato FIT y trabajarlas. Y hay gente que las está trabajando para temas de tipo satélites que pasan, meteoritos, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos esa facilidad nueva, que es ver lo que está viendo Gran Tecán cada noche. Es increíble, porque esto antes no era posible. Aquí, en la cámara de cielo, se ve el cielo de noche. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y podemos ver, por supuesto, poder ver si hay nubes, etcétera, pero también cualquier persona puede saber cómo es el cielo de Canarias en este momento, ¿vale? Y bueno, esto es una cámara externa que no es tan sensible y, desgraciadamente, de noche, sin luna, pues no se ve nada. Pero bueno, si hay luna, también se ve la cúpula de fuera, y desde luego de día se ve quién está allí, si ya han abierto la cúpula, etcétera. O sea, nos da una accesibilidad continua que, como ya digo, para cualquier persona que ya hoy, aunque no sea guía de Gran Tecán, sino que sea simplemente un youtuber, puede estar contando cada noche lo que está haciendo Gran Tecán, y puede hablar de Osiris, puede hablar del tipo de trabajo que se está haciendo. O sea, se puede hacer un enriquecimiento de este contenido con otros contenidos, y bueno, pues es algo que tienen ustedes a su disposición para ayudarles a que nos ayude. Voy a pasar otra vez, si esto no vuelve a fallar. Vamos a ver, volvemos al mismo sitio, que espero perfecto. Voy a pasar a la siguiente imagen, que es una grabación de estas cámaras durante una noche, pero en timelapse, para verlas pasar. Esta es la cámara de cielo, que como ve, ese día pues había algunas nubes, pero como vemos aquí, siempre suele haber nubes de evolución durante la mañana, pero luego se despeja, y estamos empezando a ver, ahí hay luna. Eso que hay ahí es la luna, no es el sol, y a pesar de que hay luna, ya se ve el cielo súper estrellado. Y abajo a la derecha se ve la cámara donde está apuntando Gran Tecán, que está fija porque tiene un rotador que le hace permanecer fija, pero luego el momento en que el telescopio se mueve y se desliza a otro sitio. Y en la cámara, en la parte superior, se ve la imagen de dentro de la cúpula, que en este caso con luces encendidas en la cámara
debajo del telescopio para que se vea el Vaticano, pero realmente estaría solamente se vería el cielo, se vería totalmente oscuro. En este caso, pues se ve el anillo que rota el telescopio. Aquí se ve ahora salir la Vía Láctea. Me parece que en este caso estaba Júpiter y Saturno en la parte de superior. Ahí se ven pasar satélites. Es curioso cuando la cámara de M2 cuando apunta a zonas del Ecuador, pues se ven miles de satélites que están siendo pasados. Bueno, pues esta, que es un timelapse de una noche concreta, está disponible cada noche y también permitiría estar relatando lo que está pasando en Gran Teca, aunque uno esté en Bogotá. Digo Bogotá por poner un sitio de ejemplo. Muy bien. Pues vamos a ver si puedo pasar a la siguiente. Creo que es esta. Muy bien. Entonces, como ya he dicho, pues empezamos una actividad de divulgación más intensa y con esta web de grandecamp.es aprovechamos y enganchamos todos los subdominios de todos los sitios que tenemos en cada una de las redes sociales. Entonces, esto facilita mucho comentar a la gente. Si quieren saber algo más de Gran Teca, no tienen que ir a una web especial, le vamos a pasar el enlace, ¿no? Solamente es grandteca.es y delante le ponen la red social que quieran usar. Si es YouTube, si es Facebook, si es Instagram, si es Twitter, etc. Yo muy rápidamente voy sí, ahora si no se la enseñamos, pero aquí aparecen simplemente Twitter, Facebook e Instagram. Y YouTube lo iba a dejar para verlo luego, pero en principio esto es una parte de YouTube que me ayuda a comentar que en 2019 hicimos un programa de 4 meses en que cada sábado nos conectamos 4 horas. A la protagonista está aquí hoy, creo, que es Elena. No sé si me está escuchando y si no, saludos. Elena fue la entrevistadora y la guía que condujo estos 4 meses de sesiones de 4 horas cada sábado, donde en cada sábado tenemos un tema principal con invitados de relevancia y que llegaban a profundizar muchísimo en el tema, fuera de ciencia, fuera de tecnología. Ahí vemos en la parte inferior a Luis también hablando de la joya de la tecnología. Y luego, pues, en la parte de la izquierda, en la segunda, vemos a Romano Corradi, también con Mampaso, hablando de las nebulosas planetarias, que fue un programa excepcional también y que tuvo muchísima audiencia. También hablamos algunas veces de cómo se procesan las imágenes. En fin, es un canal lleno de contenido. Dejamos las 4 horas, se podían haber recortado, pero bueno, hay muchísimo contenido que explorar, coger, editar y contribuir y empaquetar como un nuevo producto para las redes, que si además ustedes necesitan alguna cosa adicional nos pueden poner en contacto y podemos ayudarles a que el producto lo refinen aún más. Esto fue muy productivo, también muy intenso, porque eran 4 horas durante la noche y mientras hacíamos las observaciones y en conexión con el astrónomo que nos comentaba qué estaba observando. Fue realmente intenso y muy interesante. Luego ya pasamos a hacer una modificación y una ampliación del pasillo, lo preparamos, quitamos la pantalla del fondo y hicimos que toda la compuerta, que en realidad esa compuerta da a la sala limpia, donde se hace toda la reconfiguración de los instrumentos, en una sala limpia acondicionada con un nivel de pureza en el aire tremenda, pues es una compuerta que simplemente se abre y se cierra y nosotros la pintamos y la hicimos pues pantalla de cine. Y además añadimos 2 pantallas adicionales que nos permiten que el grupo de visitantes tuviera una experiencia inmersiva, ¿no? Inmersiva, al principio pues hay gente que dice que no lo puedo ver toda la vez. Bueno, hay muchas imágenes que están repetidas, de manera que no importa dónde mires, lo importante es la sensación que uno percibe cuando está rodeado de cielo por todos lados, que uno está envuelto por el cielo. Y bueno, pues vamos a ver un pequeño trozo del nuevo vídeo que se hizo, desgraciadamente un poquito antes de que nos cerraran por la pandemia, ¿no? Que era el proyecto Sinergia, ¿no?
que este está aquí, y voy a intentar ponerlo en marcha, si se deja. Si me permiten, lo vamos a ver, creo que es un minuto, no es muy amplio. El Gran Telescopio Canarias, o Gran TECAN, es hoy por hoy el ojo más poderoso con el que contamos para explorar el universo. En Gran TECAN estudiamos toda clase de fenómenos astronómicos. Desde su inicio en 2009, ha estado produciendo ciencia excepcional relacionada con el sistema solar, las estrellas y el medio interestelar, los agujeros negros, los planetas extrasolares, las galaxias más cercanas y las más lejanas, y los fenómenos explosivos más energéticos del universo. ¿Quieres saber más? Síguenos. Aquí hay una cosa curiosa. Para hacer este vídeo, tuvimos la colaboración de una persona, Jacob Power, y de una serie de artistas, porque utilizaron una herramienta audiovisual que se llama Touch Designer, y encontramos una sinergia. Romano Corradi puede extenderse en este tema porque fue el precursor de este contacto con Touch Designer y es un experto en Touch Designer. Y logramos invitar a una persona que estuvo aquí bastantes meses, casi 8 meses, trabajando con otros artistas, y le dábamos datos reales de observaciones de Gran TECAN, y ellos lo único que hacían es transformar esos datos y esas imágenes en crudo en algo bello. Fue una experiencia muy bonita y dio lugar a una serie de vídeos que están también en internet, que los pueden ver, que no sé si en este momento tenía alguno preparado o si aparecerá después, si no se lo enseño. Es muy interesante porque estas formas que hemos visto de ver los espectros o ver la imagen de un bias de una CCD, o ver cómo se calibran, o ver combinar el infrarrojo con el visible y hacerlo compatible. Nosotros los científicos, me incluyo aunque no lo sea porque yo no soy creativo, los que estamos en el ramo de la tecnología y de la ciencia, a veces nos cuesta mucho trabajo sacarle arte a lo que estamos haciendo, y sin embargo lo tiene. En el fondo, en una charla con alguno de ellos, con Jacob, decía que todos estamos buscando lo mismo, que son patrones. Nosotros, cuando observamos muchas galaxias o muchas estrellas, al final dice, uy, hay unas que todas tienen, decía ayer Ricardo, cuando este tipo de binarias, una traspasa masa de uno a otro y al final explotan con la misma luminosidad, con lo cual es un candle, una vela estándar. Hemos buscado un patrón observando muchas de ellas y hemos visto que todos tienen el mismo perfil y tienen el mismo espectro. Estamos buscando patrones. Y un artista lo que busca es representar cosas de la naturaleza en el arte. El de prehistoria pues cogía, decía que tengo bisontes, pues esta piedra parece un bisonte, y pintaba un bisonte. Y los artistas cogen estas imágenes y dicen, pues aquí lo que yo veo, pues hace una serie de interpretaciones, y son espectaculares. Y yo creo que a los visitantes, a veces solamente darle en crudo la imagen, pues ya la puede ver en internet, en los libros, pero también darle un poquito de belleza le aporta, y hay personas que a lo mejor no sintonizan con los datos en crudo porque no es de la pareja, no es el astrónomo, y el que estaba pasando frío, sin embargo, la belleza le atrae. Y entonces, pues, engancha por otro camino. Es una forma de darle la vuelta a las cosas. Otra forma que también es iniciativa de Romano, con Touch Designer, es esta pantalla interactiva que estamos intentando poner en sitios concretos. En La Palma vamos a intentarla poner en los centros de visitantes. En concreto, ya se ha acordado ponerla en el de Fuencaliente, en el de Boca San Antonio. Es una pantalla interactiva. Y estamos también pensando si a las personas que están esperando, porque en los grupos que tengan que visitar, a lo mejor hay personas esperando, le podemos poner en algún sitio alguna pantalla de estas dentro del propio observatorio. Y lo que permite es, actualizándose vía internet, tener las últimas
las últimas investigaciones más importantes realizadas con Gran Tecán? Esa pregunta que os decía al principio que hacían los visitantes es ¿y qué se ve con esto? Pues no solamente que se muestre, pero que se muestre de manera interactiva. Si a alguien le interesa algo, puede pinchar y tener una lectura un poquito más extensa sobre ese tipo de ciencia que se ha hecho con Gran Tecán, que como hemos dicho todos estos dos días, es muy versátil y no tiene nada que ver el infrarrojo con el visible, el ultravioleta con el rojo, ni las binarias con los exoplanetas, con las galaxias y los cuásares. O sea, hay mucha ciencia distinta y cada uno puede tener un interés en una concreta. Entonces, este terminal pues, es algo realmente barato de reproducir y se va a intentar exportar a más lugares donde pasa gente interesada en la ciencia para ver si Gran Tecán es algo que realmente al final es conocido por todos los que, bueno, pues estamos en el país que lo ha desarrollado y en la comunidad que lo ha desarrollado. Luego hemos pasado con estos contenidos de sinergia e interactividad, intentamos añadir la interactividad a sinergia. Y de hecho ya teníamos una pequeña maqueta que les voy a poner, pero realmente no hemos encontrado todavía solución para que las visitas lo puedan disfrutar, porque el disfrute se hace de momento de uno en uno, ¿no? Y bueno, como conejo de indias, van a ver a un pez gordo por ahí caminando, que soy yo, y bueno, les dejo disfrutarlo y luego lo comentamos si quieren. También será un minuto. Por eso estoy yo. Despreciamos a Raúl, que era muy delgado. En esta segunda parte de la interacción son dos ejemplos de las cosas que se podían llegar a hacer. Primero estamos poniendo la imagen más profunda que comentaba Romano ayer, de los shards, donde se ven bastantes lentes gravitacionales. Se ve alguna cruz de Einstein, como decía Ricardo. Pero aquí empieza un juego, que es conseguir, con un objeto muy masivo, un agujero negro muy masivo, conseguir que la persona que está interaccionando forme un anillo alrededor del objeto muy masivo. Esto es lo que hay que tener un poquito de capacidad de hacer. Como ven, es algo muy interactivo, también difícil todavía de reproducir para un grupo de personas. Lo intentaremos. En este caso, pues el objeto es el punto rojo y hay que conseguir que deforme a otro objeto que estaría detrás, de tal manera que deforme el anillo de la lente gravitacional. Vamos a intentar, creo que en muy poco tiempo lo acabo consiguiendo, casi lo he conseguido. No es fácil. Pero uno se siente un poco Dios, ¿no? Cambiando el universo. Ahí lo tenemos. Y esta era un poco la parte de interactividad. Otra de las acciones que hacemos normalmente, y esto lo compartimos con todo, está organizada por el IAC y está participando todos los observatorios del Roque, es la actividad de nuestros alumnos. La verdad que es súper importante enganchar con la comunidad local, y si no, que se lo digan a los hawaianos. Entonces, nosotros desde hace muchos años ya participamos en este programa, que trata de que todas las personas que pasan por una serie de niveles escolares suban al Roque, estén dentro del Gran Tecán y formen vocaciones, pero por un lado y al menos
entiendan que todo esto es de todos, es suyo también y que hay que cuidarlo y que es el futuro para muchas personas, no solamente para los astrónomos, sino para todos los, visitantes, alumnos. Siempre tienen un familiar aquí que trabaja de mecánico, de electrónico, de óptico, de lo que sea. Entonces ven que aquí hay posibilidades de trabajo y que la isla no solamente es para irse fuera a estudiar a la Laguna o a Gran Canaria, sino que también aquí hay futuro, como es el caso de Antonio, el caso de Nieves, el caso de Luis. Son personas que son de aquí y que han acabado trabajando en el trabajo de sus sueños. Entonces este es el proyecto. Había algunas cosas más que quería comentar de la web, pero yo creo que por las horas que son, si ustedes quieren, podemos ver algunos de los vídeos que hay en internet sobre los artistas. Quizás sea algo que me gustaría acabar con ello. Vamos a ver si logro conectar otra vez con la página web. Vamos a ver, aquí si era esta. Aquí en la página web, sí. Vamos a poner, como ya he dicho, YouTube, pues YouTube. .grantecan.es y aquí les enseño simplemente alguna de los vídeos. Hay unas listas de reproducción ya hechas, por ejemplo de Sinergia, y entonces pues vamos a ver algunos de los artistas, por ejemplo hay más genéricos, y luego vamos a ver si consigo ver algún artista. Grantecan va recogiendo el... Vamos a ver qué les pueda gustar. Estos son como muy cortes. Bueno, eso decir que claramente la gente joven tiene ya muy poca paciencia. Y un vídeo que tarde más de 20 segundos y no entre en TikTok, como que le pierde el interés. Entonces estamos yendo a una generación muy complicada para transmitir los mensajes que estamos diciendo. Nosotros empezamos la charla diciendo que en una hora teníamos que contar nuestro mensaje de algo complicado, que era la ciencia y tecnología. Y ahora nos están pidiendo a través de los medios que los contenidos sean cada vez más cortos. En YouTube algo de más de 10 minutos ya no lo aguanta mucha gente, y en Instagram son un minuto y en TikTok son 20 segundos. Entonces, bueno, la capacidad de síntesis que hay que tener para hacer eso, pues yo la aplaudo. Voy a poner este, me callo y ustedes disfrutan. I think that creativity is about curiosity. It's about suspending our notions that we understand what the world is and blissfully asking sometimes stupid questions about why do we believe a particular thing and how do we get to that certain conclusion? How do we make something more interesting? That curiosity about what makes things move, or what our notions have a root in, I think is an engine that drives how we re-envision different ways of thinking about the world. Science gives us this picture into how the world might be organized, which then lets the poetic parts of us ask questions about what we might do with that. We live in a better world if there's more art in our science and there's more science in our art. Y bueno, pues esto por mi parte creo que es todo, y estaré encantado de hacer cualquier tipo de tertulia en los minutos que nos quedan para esperar luego, si hay que hacer un corte, pues nada, pero también tendremos luego disponible a Antonio Cabrera durante la,
la conexión en directo para responder preguntas. Entonces, encantado y muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias a ti, Agustín. Fantástico. Agradecidísima, has tocado además puntos que son muy importantes para muy bien enfocados y dirigidos a nuestros participantes, que son los monitores y guías de Starlight. Qué misión más complicada, pero qué maravillosa y qué fascinante. Recogemos además toda la información que nos has dado, los enlaces también del canal de YouTube. También creo que son vídeos que pueden ayudarles mucho a adquirir nuevos y más conocimientos. Así que te agradecemos mucho tu experiencia compartida, porque estoy convencida que a muchos les has despertado también mucho interés en algunos aspectos. Es verdad que a veces esto de la difusión del conocimiento, la ciencia, es algo que también se va adquiriendo con la práctica, ¿no? Bien lo has dicho. Hay que tener también talento, siempre lo digo, es necesario para cualquier cosa que hagamos tener talento, tener disciplina también, porque es necesario también tenerla para mejorar, y sobre todo escuchar y atender a aquellos que tienen experiencia con humildad para seguir mejorando. Así que muchas gracias por compartir la tuya, Agustín. Aquí.